Tenemos varios temas ingresados en la Cámara, algunos lograron aprobación. Fíjese que yo soy autora de la oficina, el Observatorio por la Igualdad, que funciona en la Oficina de Derechos Humanos. Logramos aprobar una ley de medios donde dice que tratemos con respeto cada vez que comunicamos los episodios de violencia doméstica, donde hay una mujer, donde hay una familia, hay niños que sufren por esto. Pero tenemos pendiente la publicación de la lista de deudores alimentarios, que la violencia económica contra la mujer es cotidiana y es mucha la cantidad de mujeres afectadas por esto. ¿Hay una estadística importante sobre esto? Nosotros tenemos cifras parciales. Algunas tiene el Observatorio de la Mujer en la parte de la justicia, otras tiene la Secretaría de la Mujer, otras tiene salud, pero no tenemos cifras concretas de esto. Es importante el número. Yo creo que lo importante de esto es que seguir sosteniéndolo en los medios hace que la mujer se anime a buscar más ayuda. Con todos los déficits que tengamos, necesitamos una policía preparada para esto, necesitamos no solo la oficina abierta a las 24 horas, sino también darle lugar, darle una casa después para que se vaya la mujer. Es decir, con todos estos defectos la mujer se está animando a denunciar más. ¿Queda pendiente la oficina de violencia que no salió? Todavía no he logrado el acompañamiento para abrir la oficina de violencia doméstica en la justicia. Seguiremos trabajando. Este proyecto. Lo importante de esto es que la justicia le da un ingreso un poco integral, ¿no? Con la atención de psicólogo, de las fuerzas policiales. La mujer no tiene que deambular para buscar ayuda. En un solo sitio tiene la respuesta de todas las áreas. Dentro de valorizar los derechos de la mujer, uno de los temas pendientes que tenemos todavía es el derecho al acceso a la salud sexual. Usted sabe que tenemos leyes que están muy bien escritas, las normativas en el Ministerio de Salud están bien escritas también en el acceso a la píldora el día después. Fíjese que hoy las jóvenes están más acostumbradas a comprar la pastilla cuando es una pastilla que se da gratis en el sistema de salud. Y la compran más porque tienen dificultades en los centros para poder obtenerla. Esto de que tenemos servicios de salud que no son amigables del adolescente, que involucran a veces solo la nena en la consulta para evitar un embarazo, que no se le da un adecuado asesoramiento después de un aborto. La mortalidad materna sigue siendo la segunda causa de muerte de mujeres en el mundo. Y esto es un tema pendiente porque es un derecho de la mujer.